muchas pilas. Bueno, para comenzar el día de hoy con una clase de stretching, vamos a hacer 40 minutos de ejercicio de activación muscular, articular y también de mejorar la fuerza de nuestros músculos y nuestra postura. Hoy el elemento que vamos a utilizar es una pelota lo posible blandita, ¿sí? Si no es una pelota muy inflada, si está más inflada mejor. Vamos a comenzar. Voy a poner un poquito más acá. Separamos las piernas. Vamos a tomar el aire bien profundo, llevando los brazos arriba. Y bajamos, exhala. Bien, para todos los que tengan la aplicación en la función Pilates, la vamos a activar. Así contamos los 40 minutos de ejercicio del día de hoy. Alargamos la columna todo el tiempo. Exhalo, bajo. Tomamos el aire, llevar los brazos arriba. Y exhalando, bajamos. Vamos activando ese mecanismo respiratorio. Expandemos bien nuestra caja torácica al tomar el aire. Vamos con uno más, bien amplio, bajo y llevo la pelota hacia el suelo, marcando una flexión de columna, toca el suelo y arriba, alargo, volvemos abajo, flexionando vértebra a vértebra, toco y sube, inhalo y exhalo. Vamos por tres más, movilizamos vértebra a vértebra, suave el movimiento, que no sea un movimiento brusco. Últimos dos. En el siguiente movimiento voy a quedar abajo y voy a caminar con las manos sobre la pelota, extendiéndolos hacia el frente. Entonces, bajamos igual. Apoyamos la pelota en el suelo y hacia adelante camino sobre la pelota con mis manos y estiro, alargo. Alargo bien los brazos, la cabeza entre los brazos y voy a empezar con un movimiento de flexión y extensión de mis piernas una a la vez, hacia cada lado, ¿sí? De lado a lado, ahí. Brazos bien rectos y voy a un lado y al otro. Vamos, uno más de cada lado. Estiramos las rodillas. Traigo la pelota. Subo. Ahora la pelota va a pasar por detrás, ¿sí? Va hacia atrás. Toca lo más lejos que pueda el suelo. Y vuelvo. Dos. Vamos con tres más. Una más. Ahora bajo, quedo con los brazos, la pelota sostenida y vamos a hacer como un péndulo de un lado al otro. Ahí. Movilizamos la cintura, así que se viene un movimiento desde arriba, desde mi cintura hacia el lateral y hacia el otro. Aflojamos, tomando el aire, exhalando, último. Quedamos en el centro y subimos. Marcamos bien esa flexión de columna, juntamos un poquito los pies. Y ahora vamos a ir hacia el lateral. Una mano, en este caso izquierda, va a deslizar por el lateral de la pierna. La derecha pasa sobre mi cabeza y adelante. Ahí. Y vuelvo.
articulación del hombro. Vuelvo. Y ahora rotación, bien amplia. De adelante pasa hacia atrás. Pasa por delante, abre y pasa por detrás. Respiración nasalcito con aire. Dos. Bien. Perfecto. Ponemos bien la articulación del hombro. Vamos a cambiar ahora hacia el otro lateral. Tomamos la pelota con la mano izquierda. La mano derecha desliza por el lateral de la pierna. Y el brazo sube. Pasa por arriba de mi cabeza y alarga. Y vuelvo. Inhalo, exhalo. Disfruto ese movimiento. Siento cómo se estira toda la zona dorsal de mi cuerpo. Uno más. Y ahora rotamos bien amplio, por delante, paso hacia atrás. Abre. Inhalo. Thank you.
últimos dos. Quedo y ahí mantengo. Cortito. Uno, dos, tres, cuatro. Un poquito en calor esas piernas. Ahora me voy a adelantar para llevar en una zancada la pierna derecha hacia atrás. Acá que tenemos que tener en cuenta, elevar el talón de la pierna que va hacia atrás para tener mayor estabilidad, ¿sí? Brazos extendidos, voy a llevar la rodilla de la pierna que está atrás hacia el suelo, elevando mis brazos y buscando una línea de mi columna, controlando esa postura, arriba, y los brazos vuelven al ancho de hombros. Bien, comenzamos. Arriba.
me olvido qué pierna hicimos recién. Bien. Vamos con la pierna contraria. Plantada atrás. Bajo, llevando rodillas al suelo. Abro el brazo. Arriba. Y vuelvo. Bajo. Abro. Y elevo. Presiono sobre la pelota para subir. Separamos un poquito más, vamos a bajar, tratando de mantener los talones.
con una mano, sostenemos y la mano, la otra mano contraria, la pelota, abro y vuelvo. Tomo el aire, abro el salón. Cambiamos el brazo, cambio. Quedamos posición cuadrúpeda,
ahí. Y buscamos qué, bajar con los talones, ¿sí? Y vuelvo. Inhalo. Exhalo. Presione la pelota con las rodillas. Volvemos suavecito, bajamos. Llevamos la cola hacia los talones, relajamos. Tomamos el aire, queda en esa posición unos segundos. Dando vueltas, por eso fui a ver. No, bueno, basta todo. No. Bien, volvemos. Posición cuadrúpeda, repetimos. Arriba estiro. Y vuelvo. Uno. Va a ser un poquito más dinámico. Apenas toca la pelota, la colchoneta, subo, ¿sí? Vamos con uno más. Y bajamos. Aflojo. Cole los talones. Relajo. Tome el aire bien profundo. Ahora, si tienen una pelota blandita como esta, si no la pueden reemplazar por un almohadoncito. Colocarla sobre la rodilla, sobre la pelota. Ahí. Y me va a generar inestabilidad, ¿sí? Bien. Voy a traer la pierna que está estirada bien atrás, hacia adelante. Y al lado. Ahí. Controlo la posición. Suelto el aire. Inhalo al arco. Exhalo. Se siente el abdomen muchísimo. Quedo. Mantengo esa pierna ahí. Abre. Toca hacia el lateral y vuelve. Toca hacia atrás. Abre. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. También podemos utilizar dispositivos inestables como Bosu. Los que tienen Bosu, usen Bosu. Bien. Pelota es más inestable. Busca salir, ¿sí? Aflojamos. Y vamos con el siguiente. Vamos a hacer lo mismo con la pierna contraria. Bien.
abrimos bien las manos, los dedos, para tener más base de apoyo. Y de ahí traigo la pierna y al agua. Luego lo obligo hacia adentro, cada vez que traigo mi pierna en flexión. Lo hacen ahí. Y
de columna, arriba. Y vamos a la extensión. Y volvemos. Vamos a darle movilidad a toda nuestra columna, movilizando bloque a bloque. Todos los días este ejercicio lo podemos hacer. Unas 8 repeticiones. Es fundamental para la salud de nuestra columna vertebral, el eje de nuestro cuerpo. Último, dejo caer la cola hacia atrás, brazos extendidos adelante y respiro por nariz. Bien, suavecito. Nos quedamos arrodillados, estiramos la cara anterior del pie. Estiramos el cuádriceps, apoyamos las manos, apoyamos ahora la punta de los dedos y de allí voy hacia arriba. Dejo caer mis brazos, me tomo de los antebrazos. Si no llego con las piernas rectas, flexiono un poquito ahí y ahí relajamos la espalda. Separen un poquito los pies para no perder la estabilidad. Suelto mis brazos y subimos. Y exhalamos, abrimos brazos, me tomo detrás, cruzamos los dedos, entrelazamos dedos y abrimos bien el pecho. Bajo en flexión de cadera, llevo los brazos arriba. Bajo los brazos, manos hacia el cerro, subo, inhalo, exhalo. Muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy, nuestros 40 minutos exactos. Le quiero dar las gracias a todos los que hoy se han conectado, a todos los que se siguen conectando todas las semanas, clase a clase, que reconocen, que entienden la importancia de hacer este tipo de ejercicios que van a mejorar la movilidad general de su cuerpo, la fuerza general de todos los músculos y a la vez nos van a mejorar el rendimiento en nuestro deporte, ¿sí? El deporte que sea. Este es apuntado a trail running, pero para todo deportista también es lo mismo, el deporte que practiques. Así que le damos las gracias de parte de todo el team. También nos encanta que nos dejen sus comentarios, que los vamos a responder, sus me gusta también, si la clase les gustó. Y que compartan a todos aquellos que ustedes saben que no hacen este tipo de ejercicio y que realmente lo necesitan. Desde la ama de casa hasta la persona que hace entrenamientos. Bueno. Les deseo que pasen un excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.